La voz de la misericordia te invita a conocer el santo del día. Memoria San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. Nació en Antioquía, probablemente en el año 349. En los años juveniles llevó una vida monástica en su propia casa. Después, cuando murió la madre, se retiró al desierto en donde estuvo durante 6 años, y los últimos 2 solitario dentro de una cueva con perjuicio de su salud. Ordenado sacerdote por el obispo Fabián, se convirtió en celoso colaborador en el gobierno de la iglesia antioquena. La especialización pastoral de Juan era la predicación, en la que sobresalía por las cualidades oratorias y la profunda cultura. Pastor y moralista, se preocupaba por transformar la vida de sus oyentes más que por exponer teóricamente el mensaje cristiano. En el 398, Crisóstomo, es decir, Boca de Oro, le fue dado 3 siglos después por los bizantinos. Fue llamado a suceder al patriarca Nectario en la célebre cátedra de Constantinopla. En la capital del Imperio de Oriente, emprendió inmediatamente una actividad pastoral y organizativa que suscita admiración y perplejidad: evangelización en los campos, fundación de hospitales, procesiones antiarrianas bajo la protección de la policía imperial, sermones encendidos en los que reprochaba los vicios y las tibiezas, severas exhortaciones a los monjes perezosos y a los eclesiásticos demasiados amantes de la riqueza. Era un predicador insuperable, pero no era diplomático, y por eso no se cuidó contra las intrigas de la corte bizantina. Durante este último viaje, el 14 de septiembre del 407, murió. Del sepulcro de Comana, el hijo de Arcadio, Teodosio el Joven, hizo llevar los restos del santo a Constantinopla, a donde llegaron en la noche del 27 de enero del 438, entre una muchedumbre jubilosa. De los numerosos escritos del santo, recordamos un pequeño volumen, Sobre el sacerdocio, que es una obra clásica de la espiritualidad sacerdotal. Memoria San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. Has conocido un modelo para crecer en tu llamado a la santidad.